que tú le des la gloria, que tú le des la alabanza. Sí, a ver esa mano aquí arriba. Hey, 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 hey.
ascender en la alabanza de tu pueblo, y tú eres fiel, tú eres fiel. Dios te quiere.
contado. Oh,
un grito di allegria. Estando presentes. Y la presencia está esperando la determinación. Hoy es una noche de presencia que va a ser determinada en tu vida por una palabra. Está aquí la presencia, porque el Rey está aquí. Tu dulce presencia. I ara passa a començar amb gosta. Xirava. Hay una arpa que está sonando. Rebe que sí, divina. Sabemos que la compañía de ángeles está aquí. Iglesia de San Juan, favorecida a Dios. Favorecida a Dios. El Señor está contigo. Hay muchas cosas celestes aquí esta noche. Yo siento eso que he agregado, porque no lo siento con mi emoción, sino con mi espíritu. Y percibo eso agregado que está aquí. Bienvenido lo que sea del reino hoy. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, los que sean, están bienvenidos a esta casa. Pero donde hay ángeles, quiero decir que está el Rey de Gloria, Jesús.
cosas sea por lo que aún se ha de manifestar sobre su vida. Dios está levantando gente de esta casa. Dios está preparando gente de esta casa. Dios está uniendo gente. Dios está llevando gente. Dios está poniendo gente que no le da alcanza. Que no le alcanza. Que quiere ser portador de la gloria. ¿A qué te valía? ¡Yo quiero la gloria!
sangre de Cristo. Tu sangre me salvó, tu sangre.
La fe no es que Dios me dé para que yo le dé. Así que agarra un billete hoy, sácalo y tráelo. Aprenda a liberar su economía. La economía se libera dándole a Dios. Vamos a pasar a dos puntos primero. A dos puntos. Te adoramos.
Y un aplauso al Rey Juan. Quiero dar por su mano en casa. Ahora siento. Suma perdió la mano. Esta suma. Y no suma. Pase. A morar a la pasado con ella, García. ¿Cuántos están contentos? Se nos viene un fin de año victorioso, ¿cuánto lo creen? Con muchas actividades, con muchas cosas lindas. Ya está abierto el segundo EMAD internado, donde vamos a estar horas enseñándole. Así que anótese con la pastora Débora, mixto, interesado, sin chicos. Vamos ahora a extender la mano con su amada, ¿vale? Señor, queremos pedirle por Fabi, por Zulma y toda la familia. Zulma ha despedido a un hermano. Solo tú, Espíritu Santo, como siempre lo digo, solo tú puedes dar el consuelo para estos momentos. Te pedimos como iglesia que los fortalezcas y que fortalezcas a la familia de su hermano y toda esa familia, Señor, que hoy está siendo duelo. Toma en tus manos la vida de tu hija, de tu hijo, fortalécele, prospérale y acompáñale todos los días, como tú prometiste que estarías con nosotros. Los bendecimos como iglesia, en el bendito nombre de Jesús. Los bendiga, amados. En medio de problemas.